our fate. It's 26 degrees and partly cloudy. Have a nice day. Y así es mi recorrido todas las mañanas hacia el hospital. Los martes y jueves tenemos devocionales, que significa que a veces cantamos canciones, hay tiempo de oración para compartir con los pacientes antes de iniciar la consulta. Entonces, hoy es martes, hoy vamos a hacer eso y ya les voy a mostrar un poquito desde cuando llegamos al hospital y el momento devocional y cuando yo llego a mi clínica y todo eso, ¿ok? Prácticamente eso es lo que hago. Como vieron, inicio de sesión en el sistema. Todas las notas, todos los expedientes aquí son electrónicos. Eso quiere decir que si yo veo un paciente hoy y lo volvemos a ver dentro de un mes, solo entran a la nota anterior y ahí está todo. Están los últimos exámenes laboratoriales, aparecen los medicamentos que les dimos, la dosis, cada cuánto, por cuánto tiempo, rayos X están en el sistema. Entonces es todo bastante ordenado y bastante útil. Y la ventaja es que también lo puedo andar en mi tablet, que pues como vieron la guardé desde el inicio del día. Entonces si ando caminando en el hospital, si tengo que ir a hacer una interconsulta a uno de los especialistas que tenemos, solo agarro mi tablet, me la llevo y se las muestro. Aunque usualmente hay computadoras en todo el hospital. Les presento a algunos de los misioneros aquí en el hospital. Hola, soy el Dr. Hankinson. Hola, soy el Dr. Gerardo. Hola, soy el Dr. Lee. Hola, soy la Dra. Daisy. Hola, soy la Dra. Osiris. Hola, soy el Dr. Harris. Usualmente después de ver a algún paciente, por lo general se mandan exámenes laboratoriales y este es el área usualmente para el personal del laboratorio. Entonces ellos vienen acá, les toman muestras, tenemos a Anthony, que es uno de los encargados de aquí del laboratorio. Y luego estas muestras se procesan dentro del laboratorio, que ya les voy a mostrar un poquito de eso. Es un laboratorio bastante, bastante completo, considerando que estamos en un hospital misionero, un hospital bien alejado en la costa norte del país.
Incluso aquí hay pruebas que yo nunca vi en el hospital donde yo hice mi internado, que es un hospital público de referencia a nivel de la zona norte del país. Y, por ejemplo, aquí tenemos ProBNP, aquí tenemos TSH, tenemos T4 libre, tenemos gases arteriales, pruebas para malaria, pruebas para dengue, o sea, es bastante bien, bastante bien. Como les mencioné, pues puedo andar mi tablet, puedo andar viendo las últimas rayos X de los pacientes, tablet y listo. Tenemos un ultrasonido aquí en la emergencia, hacer FAST. A los médicos de aquí, pues nos están capacitando bastante en ultrasonido, algo que se llama POCUS, que es Point of Care Ultrasound, que es ultrasonido dirigido para el manejo agudo de un paciente. Entonces, si nosotros sospechamos una nefrolitiasis, cálculos en los riñones que están obstruyendo a nivel del ureter o más abajo, hacemos el ultrasonido, hacemos un ultrasonido renal y podemos ver si hay cálculos en los riñones, que probablemente lo que nos vaya a confirmar el diagnóstico, además de un examen general de orina, por ejemplo. Tenemos para hacer electrocardiogramas, tenemos monitores cardíacos, hay succiones para cuando queremos hacer procedimientos, paracentesis, cuando los pacientes tienen bastantes secreciones. Entonces es bastante, bastante completa la sala de emergencia. El problema es que solo hay 3 camas. Entonces ya me ha tocado a veces donde está saturado, hay pacientes accidentados, pacientes con bastante dolor, sospechas de abdómenes agudos. Entonces tenemos que habilitar otra sala, que es la sala encargada de terapia, donde se hace la rehabilitación de los pacientes, curación de heridas, manejo de úlceras, etc. Tenemos que acostarlos ahí para poder hacer procedimientos también. Yo puedo decidir si quiero hacer mis notas en la computadora, aquí bien solo mientras estoy en la emergencia, o si me puedo ir al cuarto médico del personal encargado para la emergencia, el médico de turno, y en ese caso pues sería yo el día de hoy, y podemos dictar las notas, las puedo dictar ahí. No todos lo hacen, pero yo habilité una opción para poder dictarlas o poder escribirlas. Así es como se mira el sistema. Aquí es donde nosotros escribimos como la historia clínica, luego nuestros hallazgos al examen físico. Aquí ponemos como el plan, como considero que el paciente está presentando tal y tal y tal. Aquí en el diagnóstico, pues yo coloco, por ejemplo, BPH sin obstrucción urinaria, por ejemplo. Y lo selecciono y listo. Si yo deseo pedir exámenes laboratoriales, los agrego aquí, pero en este caso pues ya pedimos un hemograma, electrolitos y glucosa. Aquí agrego algún medicamento. Entonces, por ejemplo, un solucin. Y voy agregando la dosis, cada cuánto, por cuánto tiempo. Por alguna razón no recuerdo algo, solo abro aquí Up to Date, porque el hospital tiene acceso institucional a Up to Date. Medical Treatment. Gráficas. Un shock cultural que tuve aquí en el hospital fue que, como pudieron ver, el monitor de las contracciones es inalámbrico. Entonces podemos estar monitoreando desde la estación, enfermería, lo que les mostré, las contracciones, la frecuencia cardíaca materna, frecuencia cardíaca fetal. Entonces se hace de una manera mucho más fácil el cuidado de las pacientes y estar en constante monitoreo, tanto de la madre como del producto.
Y ese es indudablemente uno de los equipos más importantes dentro del hospital. Este es el carro de paro, es el desfibrilador. Entonces, en este carrito, enfermería tiene todos los medicamentos que se utilizan: norepinefrina, atropina, adenosina, amiodarona, sulfato de magnesio, etc. Aquí está el laringoscopio, bolsas de ambu para poder dar. Bueno, esta es una pediátrica, por ejemplo. Pero aquí está esto. Hay tubos endotraqueales, todo lo necesario para dar reanimación cardiopulmonar a los pacientes. Y este nivelito es, pareciera fácil de maniobrar, y realmente utilizarlo es fácil. Lo difícil es saber cuándo utilizarlo, qué ritmos son desfibrilables, qué ritmos no son desfibrilables, cuándo se tiene que hacer una cardioversión eléctrica, cuándo se tiene que hacer una cardioversión farmacológica. Entonces, para todo eso hay cursos, hay capacitaciones que se llaman BLS y ACLS. Vamos a encenderlo para que lo vean. Debemos pedirle a la maquinita que haga un análisis del ritmo del paciente antes de, pues, utilizarlo. Aquí, pues, seleccionamos cuántos joules nosotros vamos a dar de electricidad para la desfibrilación. Le damos cargar, luego hacemos el shock, o podemos utilizar cualquiera de las otras opciones, pero eso definitivamente que es para un video mucho más avanzado en un futuro. Aproveché mi hora de almuerzo, vine a mi casa, necesitaba traer el cargador, entonces vine, me tomé mi media hora de almuerzo y ahora voy de vuelta al hospital. Cuando sos el médico de emergencia o cuando estás a cargo de los pacientes hospitalizados, por ejemplo, esta es una sala para pacientes hospitalizados, afortunadamente estaba así el día de hoy. Realmente, en la mayoría de las veces, uno es el propio médico de cabecera, el primary care physician de los pacientes que están aquí, si vos sos el encargado esta semana de estar con los pacientes hospitalizados. Pero también, como les mencioné, hay especialistas, para cirugía, ginecobstetricia usualmente. Y en los momentos cuando no hay, pues siempre hay un especialista en medicina familiar, que es el Dr. Harris, que les mencioné al inicio. Entonces él, en Estados Unidos, pues él trabajaba como hospitalista, trabajaba como emergenciólogo en unidad de cuidados intensivos, que es la ventaja del médico de familia, que sabe manejar las cuatro áreas: cirugía, medicina interna, ginecobstetricia y pediatría. Claro, no tan a profundidad como un especialista de esas áreas, pero definitivamente que conoce la mayoría del contexto, la mayoría de medicamentos, todo lo que se debe hacer en un caso agudo. Entonces, uno viene para dramatizar. Supongamos que aquí hay un paciente, yo vengo, lo reviso, evalúo, escucho frecuencia cardíaca, vamos a ver cómo está el día de hoy, cómo durmió, siente algún dolor, cómo estuvo su fiebre, cómo va su secreción, cómo va, sea cual sea la patología. Una vez que yo ya tengo ese contexto, yo voy a la sala que yo tengo asignada para introducir mis notas y hago mis notas. Si no hay algo en lo que yo necesite consultar, pues yo tomo la decisión: ok, vamos a cambiar esta antibiótico terapia. Tal vez alguien está con ceftriaxona, pero no está mejorando, ni clínica ni laboratorialmente, entonces vamos a elevar a piperacilina, tazobactam. No, realmente tenemos que cubrir Staphylococcus aureus meticilin resistente. Vamos a subir esto a vancomicina por 48 horas y vamos a ver cómo progresa, y vemos si después lo podemos cambiar a doxiciclina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengo dudas, entonces ya voy yo y voy donde el médico especialista. Pero usualmente esto que yo estoy haciendo es lo que se llama hacer una ronda clínica o un pase de visita. En un hospital grande andaría todo el grupo, andarían los especialistas, los residentes, los internos, los hospitalistas, pasamos visita, bla, bla, bla. El especialista incluso puede hacer preguntas. Doctor Javier, dígame, ¿cuáles son las principales indicaciones para una hemodiálisis de urgencia? Entonces ya lo ponen a uno en el foco y ya uno tiene que responder. Y si no sabes, pues usualmente te regañan o te pueden decir: ok, no se preocupen, las causas son esto, esto, esto y esto, pero para mañana me va a buscar un artículo de esto y me lo va a presentar en la sala. Más o menos así es un pase de visita. Y luego, cuando estamos discutiendo todos los casos, algunos especialistas deciden discutir al lado del paciente: ok, no, muchachos, vamos a hacer eso, eso y eso, vamos a cambiar eso, eso y eso. Y el médico encargado de ese paciente va haciendo sus apuntes y dice: ok, tengo que ir a actualizar, tengo que ir a escribir en el expediente, cambiar órdenes médicas, hacer eso. Y escribir en la parte del análisis, porque una historia clínica, una evolución, tiene cuatro partes: lo subjetivo, lo que el paciente te narró, cómo durmió la noche; lo objetivo, el paciente al examen físico tiene esto y esto y esto y esto; luego el análisis, donde vos decís: no, el paciente realmente no está mejorando, entonces médico especialista decide cambiar abordaje, decide cambiar antibiótico terapia, vamos a probar con esto y esto y esto, vamos a agregar
esteroides, qué sé yo, dependiendo del paciente. Y luego al final, plan, cambio de antibiótico terapia o continuar igual manejo o realizar interconsulta, cirugía vascular y control glicémico con insulina NPH. O sea, uno tiene que saber resumir, pero son cosas que vas aprendiendo durante la carrera, específicamente en el año de internado. Es el año más importante para saber cómo ser un hospitalista, o sea, cómo hacer todo lo que yo sé actualmente como médico en servicio social, prácticamente médico general ya, estoy a un mes de graduarme, menos. Cómo manejar a sus pacientes en sala, cómo manejar a los pacientes al momento de darles alta, cuándo volver a verlos para el manejo en la consulta externa. Entonces, el pase de visita es el momento más importante para todo estudiante de medicina para poder aprender. Claro, tiene que ir a estudiar, pero es uno de los momentos más importantes donde la experiencia del especialista con la medicina basada en evidencia se juntan y ayudan a mejorar o a tomar acciones que puedan mejorar la condición del paciente. Les comento un poco de los casos de hoy. Tenemos una paciente que tiene litos renales. La cosa con los cálculos renales es bien dependiendo del tamaño de los cálculos. Cuando son menos de 5 milímetros no se intervienen. Si llegan hasta 8 milímetros, algunos dicen hasta 10 milímetros, entre 5 y 8, 5 y 10, se pueden utilizar medicamentos. Se pueden utilizar medicamentos como el Tamsulosin para ayudar a la expulsión de los litos. Este paciente en particular tiene un lito de 25 milímetros, eso es 2.5 centímetros de tamaño. Más o menos como ese tamaño, bastante grande. Necesitamos una interconsulta con urología. Luego vi a una paciente de seguimiento por epilepsia. Vamos a probar un cambio de medicamentos. Vamos a probar levetiracetam con ella, el Keppra, que es uno de los medicamentos más recientes, de mayor uso, menos efectos secundarios. Sí, tiene efectos secundarios como todo medicamento anticonvulsivante, antiepiléptico. Pero vamos a probar un pequeño taper para disminuir el anticonvulsivante previo y comenzar a iniciar y aumentar la dosis de levetiracetam. Las consultas que más cuestan a veces son los famosos dolor en los huesos. Es una de las consultas más comunes que llegan. Podría haber jurado que con la clínica, los síntomas, lo que me explicaba una paciente el día de hoy, que era artritis reumatoidea. Le mandé a hacer factor reumatoideo, le mandé a hacer velocidad de eritrosedimentación, le mandé a hacer su hemograma, su PCR, ya estaba listo para iniciar el metotrexato porque ya se ha manejado con AINES y con esteroides por múltiples meses y no mejora. Y estaba negativo. No tengo ninguna manera como respaldar mi sospecha diagnóstica de que es artritis reumatoidea. Entonces vamos a tener que seguirla tratando como una osteoartritis, es decir, a puros AINES. Y en casos muy, muy, muy específicos y urgentes se va a poder usar esteroides, pero por ahora lo vamos a mantener con AINES. Luego, por supuesto, una de las consultas más comunes es prostatitis, ya sea aguda, crónica, hiperplasia prostática benigna, manejo de todos esos, antibiótico terapia, medicamentos para hacer más pequeña la próstata, pero nada de urgencia realmente. De igual manera, tenemos un par de pacientes un poco complicados ahorita que están hospitalizados. Meningitis bacteriana, otro paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que está siendo refractaria al uso de diuréticos. Paciente con sospecha de apendicitis aguda. Y así, casos complicados que te dan tiempo de reflexionar con el equipo, discutir por qué es esto, por qué no es esto, vamos a hacer esto, mejor hagamos esto. ¿Qué dice este artículo? ¿Qué dice Up to Date? ¿Qué dicen las guías internacionales? Creo que ese es un verdadero momento de medicina basada en evidencia. Y pues les voy a comentar más tarde cómo es el estado de nuestros pacientes. Primero Dios que se puedan recuperar. Y pues por ahora termino esta pequeña actualización de mi día. Son las 4:15, los pacientes están estables en el hospital. No hay ninguna emergencia, no hay nada pendiente que resolver por ahora. Entonces voy camino a la casa, que es la ventaja de vivir prácticamente enfrente del hospital. Que si soy de guardia, igual estoy al llamado, pero soy desde mi casa. Entonces solo cuando llegan emergencias, si hay alguna duda con los pacientes, si algo comienza a pasar, entonces enfermería me llama, me reporta. Si mi celular por alguna razón no está recibiendo mensajes, me llaman por la radio y ya les voy a mostrar. Desde mi computadora estoy revisando signos vitales constantemente porque están en monitoreo continuo. Es la ventaja del sistema médico electrónico. Estoy viendo las actualizaciones de los exámenes laboratoriales solicitados para ahorita en la tarde. Veo los planes, actualizo cualquier cosa y así estoy pendiente de los pacientes, aunque esté justo aquí enfrente del hospital, en la residencia médica. Adelante, enfermería, solo quiero confirmar si está funcionando la radio. Okay, doctor.
funciona, pero sí funciona. Ok, perfecto, gracias. Ok, está, sí. Vaya, pues, todo bien. Bueno, pues ya cayó la primera llamada para ir al hospital ahorita por la noche. Voy a aprovechar a pasar la visita a los pacientes. Son las 6:30. Quería ir un poco más tarde. Quería ir a pasar visita como a las 7:30. Pero voy a ir ahorita. Así que vamos allá. Vean qué preciosa está la luna. Eso es lo difícil de venirte a tu casa. Tienes que exponer caminando por este puente de noche. Y cualquier animal que hay aquí, aunque la verdad es que nunca me ha pasado nada. Más que monos y un par de gatos salvajes, nunca he visto. Ah, serpientes, muchas serpientes acá. Pero más que eso, la verdad es que no hay mucho riesgo. Cuando sé que tengo pacientes graves, pacientes en cuidados intensivos, pacientes que necesitan un mayor cuidado, sí me quedo en el hospital toda la noche para no tener que estar viniendo, porque imagínense, hay un paro, hay algo urgente que hacer, entonces aquí no me estoy en el hospital ya. Por aquí pueden ver una imagen de qué es lo que voy a hacer ahorita. Hace visita, revisé los expedientes, cómo estaban los exámenes laboratoriales y en hospitales. También se ingresó una paciente de 14 años de edad con pielonefritis. Está embarazada, entonces la está manejando ginecobstetricia. Pero la fui a ver y vi que está con piel, pero tiene buen manejo antibiótico, entonces solo toca esperar. Y también hay otro paciente que se ingresó por anemia severa, necesita intervención de cirugía vascular, pero actualmente no tenemos cirujano vascular, entonces el día de mañana debe ser referida en AM. Hoy solo se estabilizó hemodinámicamente y mañana se va a referir a un centro que sí cuente con cirugía vascular. Es la 1:00 a.m. y ahorita me llamo a enfermería que hay una paciente con fiebre, dolor abdominal, más o menos cerca de hipocondrio derecho, según me narran, por la localización y los síntomas. Finalmente una colecistitis, tal vez sea algo mucho más leve, pero vamos a ir a ver. Se evalúa a mi paciente, es una colecistitis aguda. De manera confirmatoria es hacer un ultrasonido, lo hice, un cálculo biliar, está tapando el conducto cístico, produce el bloqueo y la inflamación de la vesícula biliar. Hay una enfermera que siempre me hace memes, se lo voy a enseñar. De vuelta a casita por ese tramo. Como un buen interno viejo me enseñó, uno duerme cuando se puede en la guardia y no cuando tenga sueño. Ahorita ya no tengo sueño, pero tengo que obligarme a dormir porque si no después va a venir más pacientes y ya no voy a haber dormido nada. Así que buenas noches, mundo. Afortunadamente no vinieron más pacientes. Me llamaron enfermería para poder preguntar un par de cosas o reportarme cosas sobre los pacientes hospitalizados, pero afortunadamente no vinieron más emergencias, así que, y bueno, es como que dormí por completo, porque como les digo, tenía que estar pendiente y estar llamando, pero pude descansar bastante. Como hay días donde no llega ninguna emergencia, no tenemos posturno inmediato, porque puede que haya días que dormís por completo. Y si tienes mala suerte, entonces, pues, de modo, estoy haciendo una noche movida, pero es la razón por la cual no tenemos postorno, así que ya ahorita voy a hacer mi cafecito, misma rutina que al inicio de este video, e ir a trabajar un día más. Así que gracias por ver este video, gracias por compartir estas 24 horas conmigo. Espero que les haya gustado, si son estudiantes de medicina, espero que los motive de cierta manera. Y solo quiero decirles éxitos en todas sus actividades, éxitos en sus estudios. Espero que puedan suscribirse al canal, que puedan compartir el video, que me ayuden a poder crecer el canal para que más estudiantes puedan ver videos similares. Y pues cualquier cosa estoy a la orden a través de mis redes. Un abrazo a todos.